nosotros somos, digamos, en la provincia de Salta, como que el comienzo del Chaco salteño estamos nosotros, porque después se extiende hacia la provincia de Formosa, el último pueblito se llama Fraga, y después tenemos hacia Tartagal, termina en Santa Vitoria, que es donde le llaman el Trichaco. Bueno, en este lugar, lo que nos encontramos ahora se llama La Isla. Decimos La Isla porque somos costeños, estamos cerca del río Bermejo. Y en tiempo de creciente se dividen por arroyo y por arroyo, entonces eso se le llama isla. Bueno, Chaco es una región donde existe, en la Argentina, está en Chaco Resistencia, Santiago, Chaco Resistencia, Salta, parte de Formosa, y colinda allá en Bolivia, donde ellos tienen el Chaco Villamonte, en Paraguay, que le llaman el Trichaco. Y Chaco es una región, como lo hay Pampa, como lo hay Valle, es una región. Un puesto es el lugar donde vive una familia. El puesto ese tiene un nombre. Y ese nombre también es folclórico, porque siempre tiene un nombre, por ejemplo, de el breal, en el caso de mi puesto mío, porque hay muchas breas. La brea es una planta que sale donde hay agua, donde hay un ciénego. Y, por ejemplo, la isla acá en el puesto de la isla, ¿por qué? Porque estamos entre islas. Siempre separa un arroyo de otro. Y es el lugar donde vive un grupo familiar. Ahí tiene sus corrales, ahí tiene los pozos que nosotros llamamos pozo de balde, para baldear para la vaca, sacar, ordeñar la vaca. Bueno, es el puesto donde vive de cada grupo familiar, aquí en el Chaco salteño. La cultura es el campo, el animal, la flora y fauna, digamos, los árboles y los animales de los que vivimos, la vaca, la cabra, la oveja, y las aves, gallina, pavo, esas cosas. Y el vacuno, que es de la que vivimos. La crianza del vacuno es una crianza autóctona, natural. Si la naturaleza es buena en el año, llueve mucho, las vacas nosotros están bien, están gordas, podemos vender y vivir. Y también somos castigados por años malos de sequía, 3, 4 años, donde volvemos casi a cero. Se nos mueren todas y, bueno, la cultura de nuestra es esta de vivir el Chaco como lo indica el Chaco. Nos levantamos tempranos y si hay para encerrar, hay vacas encerradas con terneritos, sacamos leche y después nos vamos al chiquero donde están los cabritos, digamos, y hacemos mamá los cabritos, atendemos los chanchos, ahora hay chanchos chiquititos. Y después, durante el día, bueno, las tareas de la casa sería limpiar la casa, cocinarle para mis hermanos,
hacer pan. A mí me gusta la costura, por eso aprendí a coser de chica en la máquina que es a pedal. Y me gusta coser y confeccionar mi ropa. Y después les remiendo la ropa para mis hermanos que se van al campo. Y eso. Mis hermanos se dedican a criar y a cuidar los animales, como ser las vacas. Más se ocupan en las vacas y en los caballos. A mi papá le gustan mucho los caballos, él le encantan los caballos, así que él antes los amansaba, le enseñaba a desfilar, le enseñaba a levantar la mano con un gesto o una señal que él le daba, y los caballos le obedecían. Y mis hermanos, ellos cuidan los animales porque están acá, como no es un lugar cerrado, los animales están dispersos en el río, en el campo, en el monte, y ellos los cuidan, lo ven, los tratan de verlos todos diariamente. Cuando hay ternerito, digamos, serían los hijos de la vaca chiquititos, los atan para que no se embichen, los curan hasta que están duritos y ven que se van a criar solitos. Y bueno, en eso consiste ellos. Y de otra que también cuidan los animales y traen, también pillan para subsistir, o sea, vendemos animales y de eso vivimos. Primeramente, digamos, se ordeña, ¿ve? Empieza a ordeñar. Terminamos de ordeñar y yo, de costumbre, pruebo la leche de las vacas, ¿ve? Y yo por eso sé que una es más sabrosa y la otra es menos. La otra es más desabrida. Y después, aparte de terminar de sacar, se la lleva la leche a la casa, se la cuela en coladora, ¿viste? Para que no vaya pelo, no al queso. Después de colada, se le pone el cuajo, se la cuaja, y después se hace el tierno. Y del tierno al tierno se lo bate, se lo desmenuza, digamos, ese yogur que se hace. Bueno, y después de eso, ya se lo deja reposar unos minutos, pongamos una media hora. Entonces se asienta un poco. Y usted despacito lo empieza a prensar con la mano, a sentar con la mano. Se asienta todo, se asienta hasta que se hace la cuajada durita. Y se la sala la cuajada, el sabor que usted quiere, si quiere bien saladito o si no menos sal. Y después lo vuelve a moldar en el mismo. Vuelve a moldar y ya le pone una pesa pesada para que escurra todo ese suero. Y ya al otro día está el queso hecho. Después de que ese suero, ese si usted quiere lo hace hervir. Lo pone en un recipiente a hervir y se saca lo que se levanta, que es una cuajadita, que es el que nosotros le llamamos el requesón. Y de la leche, digamos directamente, sin sacarle nada, usted la lleva, la pone a hervir y le pone el ingrediente, que ya se hace el dulce de leche, digamos el común. Ese ya no es del suero, ese ya es directamente de la leche. Y bueno, de la nata, la leche que usted ha servido, se hace manteca. También se hace manteca. Se la bate como batí el blanqueo del huevo y se hace la manteca. Se empieza a separar ya la grasitud y la leche por otro lado. Y también para hacer el quesillo, ¿no? El quesillo usted tiene que sacar la cuajada, ponerla en un poco de suero y dejarla fermentar. Que se fermente, tiene que dar un punto, porque da un punto que usted la pone al agua caliente y se estira. Cuando se estira como chicle, como se dice, entonces es que ya está a punto para hacer el quesillo. Bueno, terminamos.
Bueno, las actividades que hago cotidianamente son de mañana, levantarme más o menos temprano y salir a buscar los caballos primeramente para tener en qué movernos. Salir al campo y al río, porque el lugar es donde siempre vamos, donde están la mayoría de los animales y siempre hacer algo con los animales, o sea, encerrar algún animal que tenemos que vender o marcar o castrar o señalar. Según donde estén esos animales vamos, porque tenemos diferentes partes para ir, así que vamos buscando la comunidad para poderlo atrapar en mayoría, así encerrándolo, porque pillarlo de a uno es muy difícil y más demoroso. Arriar la hacienda dentro del monte es un poco complicado, siempre lo buscamos donde está más campo, más ralo, donde tenemos un lugar para hacer un corral, entonces, o sea, el corral siempre está donde los animales siempre pasan, entonces hacemos el corral y lo cerramos y lo volvemos arriba por donde pasan siempre y ya está cerrado y ahí tienen que entrar sí o sí al corral. Antes digo que era más fácil porque no había desmonte, no había había mucho espacio. La vida era más fácil porque había mucho espacio, uno podía criar una vaca en cualquier lado, si se posicionaba en cualquier lado, tenía lugar donde sea. Ahora no, ahora como que nos están compactando un poco y nos hacen a que vivamos en un lugar más chico y con la cantidad de animales que podemos vivir no se puede. Entonces tenemos que ver la forma de aprovecharlo al poco espacio que tenemos. Esa es la diferencia. Antes era libre y podías criar donde sea, no tenías límite, nada, todo era libre. En la provincia de Formosa, a la familia Vaca Flor se les informa que Mirta se encuentra bien en Formosa Capital, envía saludos a todos, firma el comunicado Mirta Vaca Flor de Formosa Capital. Para esta firma el comunicado Marta Bañagasta desde la ciudad de Tartagal. Muy bien, esta es la cutiembre que tengo yo. En primer lugar, el cuero se pone en remojo, ¿no? Y después se le pega una raspada así con un cuchillo así medio moto para que el cuero se ablande un poco. Una vez ablandándose un poco, se lo echa a una cal más o menos a medida que no se vaya a coser el cuero con la cal, que no se vaya. Entonces a los 3 días afloja el pelo, cuti y todo. Sale todo el pelo, cuti, pues está un pelo, ¿eh? Este pelo. Y de ahí uno, después de que lo pela bien, lo tiene que desencalar. Desencalar se llama, por ejemplo, echar agua bien limpia, así cristalina casi. Entonces ahí va saliendo la cal. Se conoce porque va saliendo blanco, 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 blanco. Una vez que ya se desencala todo, el agua sale conforme, digamos, le echa el agua al cuero y el agua queda ya está desencalada. Y recién se lo pone al baño del sevilero. El sevilero se llama esta pileta con el sevil, que uno lo hace, es un agua, un jugo, con esta cáscara molida en un mortero. Lo hace así, ¿ves? Y ahí lo mueve.
simple. Uno lo quebrajea un poco y lo muele. Así. Cuando el cebil está un poco molido, ya muy bien quebrajeado así, se le echa ya ahí y se le echa el agua. Entonces la resina del cebil, el poder del cebil va saliendo en el agua y va curtiendo el cuero. Que después viene y se hace la suela. Ya cuando está haciéndose la suela, toma este color de cuero. No sé si lo ven. ¿Ve? Este es vacuno y este es cabrío. Mira. Pero lo utilizamos nosotros porque no tiene precio, no tiene valor. Las barracas no compran porque no hay exportación de esta nacional, digamos, de exportación de cuero. Así que por eso el cuero ya no se vende en barracas. Entonces nosotros lo estaqueamos y le damos otro oficio al cuero. Varios oficios, sí. Como ser para retobo de silla, como puede ser para hacer guardamonte, coleta, trabajo de acá, enriendado, ¿sí? Y después algo, alfombras también de cuero así bonito. Algo, por supuesto, así curtido a la lumbre, curtido al cebil, y después ensillado, hasta cinto de colores, así, ¿ves? Como está. Así que por eso nosotros al cuero, para no tirarlo, lo tenemos que dar utilidad acá en nuestro pago nomás, en lo que podemos. Sí, vendemos los animales vacunos y después de las cabras, yo también vendo los cabritos, o sea, cordero, todo lo que va de la producción. Cuando se necesita vender, se vende. Para la fiesta, ¿ves? Yo para fin de año yo empiezo a vender todos los cabritos. Los vendemos carneados, no así vivos, sino carneados. Y de ahí tenemos para pasar la fiesta, para comprar todo lo que se necesite para la fiesta. Y después así para vender, por vender nomás, no. El cabrito no, yo solamente para fin de año o prácticamente que algún amigo necesite que ir a festejar un cumpleaños, como es, bueno, yo le soluciono. Si tengo, lo vendo, le vendo. Y si no, no. Siempre todo lo que crío de las cabras, digamos, todo es para consumo nomás. Para el consumo de la casa, la carne, todo. ¡Vamos con ese triunfo, Javier!
acá las vacas, bueno, si se crecen acá solas, se hacen ariscas, malas, digamos. Y ahora nosotros, para que no suceda eso, por eso siempre las tenemos que estar encerrando, todo eso. Las vacas mansas son, o sea, las que se crecen en el sur, como eso, se crecen encerradas, digamos. En muy poco espacio, siempre son trabajadas con mangas, sí, siempre en los campos, pero acá no, acá es monte, es muy diferente. Tenemos que esperar la ocasión para poder encerrar, como sea en el tiempo del invierno, y allá no, allá en cualquier época, porque están en el campo siempre. Siempre están en el campo, es fácil de verlas, de buscarlas, pero acá no, porque el monte es muy, muy feo, muy cerrado, no se puede en toda época. Entonces las vacas de criadero tienen un manejo, las de acá tienen otro manejo. Y bueno, acá yo vengo a ver las vacas, porque todos los días bajan a tomar agua y a tomar sol, porque es campo, no las pican los bichos, zancudo, tábano, todo eso. Entonces de tarde se vienen acá por el calor, además en el monte hace mucha calor, hay bichos. Por eso las vacas salen acá. Entonces yo de mi casa vengo hasta acá a recorrer, a verla, porque por ahí se moscan o se lastiman, se llenan de bichos. Y después viene el tiempo de ternereada, que nosotros llamamos ternereada, y es cuando empieza a parir la vaca, el tiempo de parición. Y esto también lleva mucho trabajo, porque los terneritos ni bien hace, las moscas le echan gusano, y si no los encontramos en día, se nos mueren. Y esta playa nosotros nos favorece, porque pillar un ternerito en el monte es difícil, porque es chiquito, se escurre por medio del monte, y a veces no lo pillamos, no lo encontramos en otro día, se nos muere. Entonces esperamos que la vaca solita lo trae a la playa, y en la playa nos juntamos vecinos. Acá en por ejemplo, en esta zona, los vecinos somos parientes, los Jaime, los Mamaní y los Erazo. Entonces nos juntamos entre todos, y entre todos hacemos un trabajo en cenadas y corrales, y ahí juntamos y ahí separamos cada uno lo que es de uno y lo del otro, lo marcamos, lo vacunamos. Eso sí, nosotros vacunamos mucho. Por un lado, Senasa nos obliga a lo que se llamaría fitosanitario o algo así. Y bueno, nosotros hacemos eso, lo que nos exigen. Hay temporadas que tenemos un tiempo para hacerlo. Bueno, ahí lo vacunamos, lo desparasitamos por los bichos, las garrapatas, los calcificamos para que estén más o menos resistan hasta que caiga la fruta. Y bueno, comen la planta de algarrobo, tienen la fruta del algarrobo, tienen el chañar, tienen el espinillo. O sea, en realidad primero empieza el espinillo, que está cerca del río, cuando recién está lloviendo. Después está el chañar y después el algarrobo, por último. Bueno, después está el mistol, que también es una planta que siempre la comen. Y la del invierno es el guayacán. La fruta es algo como una bendición para nosotros, porque el chañar tiene una propiedad muy característica, que lo desparasita solo al animal y cambia el pelo. Eso es una esperanza de nosotros, que el animal ya está cambiando, que ya está engordando, que ya se ha fortificado. Bueno, y después viene la algarroba, que es el alimento que yo pienso que todo el país lo conoce, que es muy nutritivo, tiene un poder muy nutritivo. Y esa termina con el engorde de la vaca en el tiempo que nosotros necesitamos para vender. Esa la engorda la vaca. Pero ahora nos vemos un poco la falta del algarrobo, porque lo talan mucho para la euforia del mueble, cama, mesa, silla, lo están llevando mucho en todo el país. Y por otro lado, los de monte, bueno, eso lo exterminan, directamente lo exterminan todo. Si se consigue menos el alimento, no hay menos pasto, porque ahora hacen la tala de algarrobo, digamos. Es lo que cuidamos nosotros, siempre protegemos de que no se corten las plantas de algarrobo, de todas las plantas frutales que es bueno para los animales. Bueno, con referente a la flora y fauna,
tengo, o sea, llevo desde mi ancestro, más o menos una quinta generación debe ser, porque mis abuelos me explican que del padre, del abuelo y del bisabuelo, y ellos explicaban de que a pesar de que no había luz, de que el único medio de diligencia era la carreta, el caballo, el lomo de caballo y bueno, después el tren. Y ellos explicaban, nos cuentan ahora, ¿viste? Por ejemplo, mi madre me cuenta, dice que por ejemplo en la isla, todo lo sembraban. Sembraban el trigo, sembraban el arroz, la caña de azúcar, carneaban un chancho y por ejemplo guardaban la grasa, que la grasa es mejor que el aceite cocinero que viene ahora. Es tan sano. Y bueno, y hacían el chacinado, lo guardaban y le duraban tiempo. Y así lo hacían con la fruta, también la fruta por ahí la disecaban y le duraba mucho tiempo. Hacían harina también del trigo, o sea, todo lo hacían naturalmente acá en este Chaco salteño. Y bueno, a través de los tiempos, como le digo, le explicaba, que a la llegada de la euforia del cultivo, se notó el cambio de clima. O sea, como que el medio ambiente ha cambiado muchísimo. Ahora nosotros sembramos, el tradicional para nosotros, el choclo. O sea, sembramos la chacra y ahora se nos termina secando. O también nos pasa ahora de que, bueno, hasta hace poco sembramos el choclo, y el choclo que tenía el aroma, hacíamos una sopa, era riquísimo el choclo. Y ahora sembramos el choclo que, no sé, genetizado, digamos así. O sea, seguramente ha pasado por una ingeniería genética, que ahora madura rápido, enseguida se hace maíz, no lo podemos aprovechar. Y, digamos, le dicen híbrido. No sé por qué, pero le dicen híbrido. Y no es el mismo. Nosotros comemos al choclo y es como comer un plástico, una cosa que no, ni sabemos si es insaboro, digamos, una cosa así. Y así nos pasa con toda la fruta. Y con los animales se van perdiendo muchas especies. Todo puesto tenía cantidad de cabra, tenía oveja, tenía gallina. Y ahora no se puede criar por las quintas, por la potencia, le llamamos cultivo. El ganado menor se mete mucho en la finca y bueno, lo matan. Y después que se nota alrededor de la finca donde fumigan cuando siembran, la naturaleza muerta. La naturaleza muerta, o sea, ya vemos animales muertos, o sea, vemos restos óseos de lo que mueren al comer el pasto fumigado, serán productos químicos. Y bueno, y de eso se va reduciendo la cantidad, que casi son muy contaditos los que cuentan con eso, con los animales de ganado menor. Bueno, ahora queda la hacienda, la vaca de la que vivimos. Bueno, otro problema, porque hay muchos que vienen a sembrar, ni siquiera alambran la finca. No alambre y el animal es animal, ve verde. O sea, estamos acá como un mundo aparte, a metros donde empiezan a cultivar, ahí está todo verde. Y no, aquí está todo seco, entonces la vaca es tentada por lo verde y bueno, entra un animal. Y bueno, no la detienen, no la encierran para después, aunque sea nos cobren multa, no, nada de eso, simplemente la matan. Bueno, y eso es lo que estamos viviendo, y el medio ambiente está muy, pero muy ultrajado. Muchos calores, por lo que la flora y fauna lo sufren. Antes sí había más diversidad de bichos, ahora se ve bicho, pero casi los de siempre. Antes como que había más diversidad de animales del monte, animales silvestres. Ahora sí, ahí quedan los más comunes nomás, pero sí, todavía ahí parece, porque hay más, ahora como que se nota que hay más, pero es porque hay más, poco espacio, y donde tenemos este monte se amontonan todos, ¿no? Es algo así, no es que hay más, se están amontonando. Bueno, mis tíos vivían acá cerca, pero después vendieron, los dueños de la finca vendieron la finca, siempre le prometieron de que igual iban a seguir viviendo acá y todo eso. Pero después vendieron la finca y los dueños nuevos le dijeron viviendo que tenían que sacar todo e irse.
como ellos no saben lo que es defenderse y que los demás abusan a veces de eso, que ellos no saben, de que no se manejan con las leyes ni nada de eso. Entonces ellos simplemente se fueron, no lucharon, no se hicieron valer o no se defendieron, se fueron simplemente. Entonces es triste por un lado porque ellos vivieron, prácticamente nacieron acá, crecieron acá y que el día de mañana venga uno y te saque, es feo. Está más lindo. No, está más lindo. Allá estaba más lindo. El 49, yo me acuerdo bien. Yo tengo fotos también que sacan. El 49. Sí, el 49. Sí. Están acá, está mi abuela, que está desde 1936. Está mi papá, desde 1949, y este cementerio lo tenemos que limpiarlo, hacerlo para que se lo vea, hacerle una cruz mayor, porque está abandonado. Está abandonado por causantes que vienen, digamos, supongamos, de compradores que no los conocemos y ellos no conocen las regiones y que no, a veces, muchas veces no nos permiten eso, la voltea de monte para desmontar, para limpiar. Y nosotros como nativos, deseamos de tenerlo al cementerio limpio, a la vista, para poner así, el día que se tenga que alumbrarlo, todo eso, hasta la fecha, queremos seguir estando así, con nuestras cosas, como lugareños, como del lugar todo. Y este lugarcito se salvó, digamos así, por milagro, porque acá a 2 metros tenemos ya el desmonte de soja y poroto. Solo 2 metros están los postes ahí. Y bueno, por gracia tener el desmonte ese, para poder tener un acceso a verlo, porque de lo contrario no podríamos, nadie nos permitiría entrar porque las fincas ya son privadas. Y como digo, no sé por qué lo habrá justo el deslinde se ha hecho en un cementerio. Bueno, por suerte está. Pero más adelante no sabemos si esto se va a convertir en una siembra de soja. Capaz que sí, porque los compradores están invirtiendo todos los días por esta zona. Y lo que nos gustaría a nosotros es que ya no se desmonte más y que nosotros toda la vida, nuestros nietos, puedan ver lo que el lugar donde y las costumbres que teníamos antes, que preservamos por respeto a nuestros antepasados. Y ojalá perdure para siempre. Mientras no se desmonte, perduraría. Bueno, la actividad ganadera viene de los ancestros y el medio de vida. Por ahí, hace muchísimos años, me cuenta mi padre que la ganadería, por ejemplo, que tenía cierta cantidad de hacienda, por los comerciantes de los pueblos más cercanos, era bien visto. Por ejemplo, con solo ver a un gaucho vestido de bombacha y que llevó tropa al pueblo, salían y le ofrecían en la calle. Ven, tengo los turcos, por ejemplo, tengo instrumentos para el campo, tengo telas, tengo todo, y por ahí no tenía la plata en ese momento porque no le habían pagado los carniceros, ahí nomás se lo fiaban,
se lo daban a crédito sin ningún desconfianza. Y el criollo iba y o sea, en tanto vendía vaca y boom, le pagaba. Así que era como el privilegiado, el chaco salteño, pero estoy hablando de muchísimos años. Y bueno, después eso todo va cambiando a través de lo que nos vienen apretando. Ahora nos cuesta vender. Los monopolios son los que nos impiden vivir de la actividad. La hacienda es el único medio de vida que tenemos nosotros. Criamos a los autóctonos. Y vendemos casi 2, 3 al mes, y al año serían casi 24, 30 animales. Así novillos de esa edad de 3 años, 4. El cambio que hay es lo que antes se hacía y ahora ya no se lo puede hacer. Es el cambio que yo veo que antes era como si tuviera más fácil las cosas, pero ahora no, se han puesto difícil. Hay que luchar mucho y buscar nuevas formas más rentables, más rápidas, porque si no, todo se hace a tarde, llegamos siempre tarde, no avanzan las cosas, así que tenemos que buscar nueva forma para poder avanzar al ritmo que nos trae la vida. Y la forma que están tratando de hacer es hacer pastura, potrero con pastura, silo y tratar de mejorar la cría y tener una buena producción. Esto lo empezamos a hacer porque por un buen manejo y por la conveniencia, porque antes era todo campo libre, si no había pasto no había, y si había, había. Ahora no, buscamos la forma de mejorar la parte alimentaria de los animales, la cría, y por eso estamos intentando hacerlo de esta forma, con pastura, con silo, con sorgo, con todo lo que se pueda hacer para hacer un mejor manejo. Que como que estamos dando recién los pasitos, digamos, de todos los antepasados. Nosotros recién estamos queriendo como llegar al despegue de lo tecnológico que hay, que nos hace falta para competir, para poder vender bien. Porque si no mejoramos la calidad del animal, no mejoramos en pastura, no podemos competir con el mercado de haciendas balanceadas, como decir. Y bueno, el miedo es porque, no sé, a mí me gusta el campo, me gustan los animales, me gusta estar aquí con mi viejo y de repente que mi viejo ya no esté y que mis hermanos ya no volvamos a estar acá juntos. Por lo menos si algún día se va mi viejo, que estemos todos juntos acá, mis hermanos, y vengamos así, va a ser algo lindo de recordarlo, de que sigamos todo acá. En cambio, si eso ya no estamos, ya es como que se pierde, es como que va a quedar un vacío y tristeza en vez de seguir con lo que ellos siempre lucharon, ¿no? Yo quería, lo que yo quiero llegar es que el día de mañana realice en este poco terreno que tenemos acá un buen manejo de animales, sea haciendo el potrero y cubriéndolo de pasto, el mejor pasto que se adapta a la zona, que es el gato pan,
y bueno, hace una buena cría. Como inverne, deteste y manejarlo los animales de esa forma, en poco terreno y con más rentabilidad, más facilidad, mejor manejo y así tener una buena vida en el futuro. Claro, siempre manteniendo la vegetación, el monte nativo, porque para tener pasto y hacer estas cosas no se necesita desmontar totalmente, es solamente un debajerado nada más. Se lo aprovecha el monte como está, solamente se saca la maleza, el yuyo y donde tiene que estar el pasto. Bueno, para mí los sueños son desde chico, contar con las tierras propias y seguir las culturas de nuestro antepasado, porque si no mantenemos las tierras, perdemos la cultura. Por ahí escuché un folclore que dice, pueblo que pierde la cultura, pierde su identidad. Bueno, así nos sentimos nosotros, ya como estamos perdiendo la identidad, porque obligadamente nuestros hijos buscan otro horizonte. ¿Y qué va a hacer el chico de acá? Bueno, lo poco que estudia, logra estudiar un poco y se mete en la fuerza pública, porque es el único medio de trabajo que nos ofrece. Bueno, por ahí, o sea, en mi caso, no va, engloba todo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija que está estudiando y me rompo el alma hacerla estudiar en un colegio privado, en Embarcación. Y yo no quisiera nunca que sea de la fuerza pública. No discrimino a la fuerza pública, para nada. Pero hoy, con la inseguridad nacional, la inseguridad mundial, no me gustaría que a mi hija le pase algo. Me gustaría que sea una maestra, profesora, o si Dios quiere, porque ya ahora depende de Dios, que bueno, que sea una profesional, una abogada, bueno, pero eso ya depende de Dios. Pero yo me voy a romper el alma para que ella lo sea. Ese es mi sueño, que mis hijos no sean lo que yo he sido, pero que tampoco pierdan la cultura. Cuando ella sea un profesional, aquí tienen el puesto, aquí vienen a ordeñar una vaca, acá vienen a cazar una charata, o nos ayudan a poner una semilla de un pasto, que no lo podemos hacer bien ahora, pero el sueño es justamente poner pasto con la tierra propia. Y luego de que ella venga acá y que, por ejemplo, está estudiando en Tucumán, y hace 6 meses que no viene, y de repente viene y no encuentra al padre en las tierras que lo encontró, porque lo han corrido, porque la finca se compró para poner por otro. Esa es la desgracia humana que nos está ocurriendo a nosotros. Y mi sueño es contar con la tierra propia. Y yo sé que no es difícil, porque el Estado puede expropiar las tierras, pagar el doble quizás de lo que vale al propietario que no la está explotando la tierra, que está en Monte Virgen, y vendérsela a nosotros porque, como le digo, INTA nos está favoreciendo mucho, nos está haciendo idóneo, y yo me siento idóneo y puedo trabajar esas tierras porque me siento capaz de, como lo he trabajado toda una vida, de hacer mucho más tecnológicamente, tener mejor mercado, vender y pagarle al Estado en comodísimas cuotas, pero pagarle al Estado y ser un día propietario de tierra. O sea, que al gobierno no le cueste. O sea, lo que tendría que comprarle la tierra al propietario, no estoy hablando también de quitar tierra a nadie. Si la han comprado, ellos saben por qué, porque bueno, son capitalistas, han tenido la suerte de hacer dinero, pero que ellos se pongan la manito en el corazón y que cuando compran tierra, compran con viviente en la tierra y nos echan como animales, nos echan a nosotros. Y ellos vienen a invertir acá y, bueno, será la biodiversidad, no sé, pero nosotros somos en vía de extinción. Nosotros somos humanos, pero en vía de extinción. Yo por ahí he visto parques nacionales que se protege una vicuña, se protege un tigre. Hay parques nacionales. Y si se los protege a los animales, ¿por qué no a nosotros que somos humanos? ¿Por qué no nosotros? Porque en el Chaco salteño, y he leído mucha parte, y eso lo dice en todo el país, que el Chaco salteño, bueno, el Chaco, es donde mejor cultura se encuentra. Porque debe ser el único lugar que se mantiene todavía valores, que todavía hay gente con valores y con dignidad. Cosa que nuestros hijos, los jóvenes que vemos nosotros, están perdiendo eso y nos duele de alma que tienen otra cultura. Y bueno, el sueño es ese, seguir manteniendo la cultura, hacer estudiar a nuestro hijo, poder vender nuestros productos, nuestras vacas libremente en el país, porque somos argentinos y somos humanos.
Yo soy como la fiera más brava cuando me hacen una herida. No importa que a mí me maten, defiendo mi patria querida. Dios aquí me ha dado la vida y aquí yo tengo que morir. Dios aquí me ha dado la vida y aquí yo tengo que morir.